Recordó en ese día el canciller la frase marciana: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto a la dignidad plena del hombre. Y porque la revolución ha defendido durante 50 años la dignidad de los cubanos, es que Cuba presenta sin manipulaciones espurias, al decir de Pérez Roque, el informe cubano en materia de derechos humanos, el cual es el resultado de un proceso intenso, amplio y genuinamente representativo, calificó Felipe, que involucró a ministerios e instituciones estatales, al Parlamento y a más de 300 organizaciones no gubernamentales. El texto de ese informe, presentado por Cuba al mecanismo de examen periódico universal, va a ser publicado en la prensa nacional en formato de tabloide para facilitar el acceso de toda la población cubana al contenido del informe. Ya está disponible en los sitios web CubaMinRex y CubaDebate. El documento se someterá a examen en Ginebra el 5 de febrero. El Consejo de Derechos Humanos dará las conclusiones 4 días después para finalmente aprobarlo durante la sesión formal del Consejo en junio de este año. La delegación cubana estará encabezada por la ministra de Justicia María Esther Reus y la acompañarán el viceministro primero de Exteriores Bruno Rodríguez y altos representantes de otros ministerios. Se trata del nuevo mecanismo que se aplica en Ginebra después de la desaparición de la antigua Comisión de Derechos Humanos en 2006, plagada de manipulaciones y dobles raseros, y de la eliminación en 2007 del ilegítimo y discriminatorio mandato de la llamada representante personal para Cuba de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. El canciller Felipe Pérez Roque anunció a la prensa nacional y extranjera que Cuba procederá en la venidera semana a invitar al relator especial de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak. Dijo además que nuestro país ratificará en los próximos días la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Cuba es estado parte en 41 de los más importantes tratados e instrumentos internacionales, notificó el ministro. Pérez Roque se refirió también a la firma de nuestro país el pasado año de 2 importantes pactos sobre derechos humanos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Recordó igualmente que Cuba es miembro fundador del actual Consejo de Derechos Humanos, muestra ello de la voluntad cubana de fortalecer la cooperación con los mecanismos no selectivos de Naciones Unidas. Cuba puede concurrir a este ejercicio de presentación ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos con la frente en alto, la verdad en la mano y la conciencia limpia de haber trabajado y luchado a favor de los derechos humanos para todas las cubanas y cubanos y para muchos otros millones de seres humanos en el planeta por los cuales hemos luchado, hemos caído y trabajamos hoy para su bienestar y el disfrute real de sus derechos. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.